Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque terminó el evento del desafío de la torre, el evento de Maléfica y vamos a ver qué pasaba al final. Aparecía Maléfica y nos dice, no, no es posible, volveré al reino y no pararé hasta destruir los sueños de todos los habitantes de estas tierras. Y así derrotamos a Maléfica, desactivamos los tres cristales de cada capítulo del evento y desaparecía completamente, se iba ella, la torre, ya no queda nada, no hay rastros de Maléfica en nuestro parque y todo volvió a la normalidad. Después nos mostraban las recompensas que nos dieron, dice el evento ha acabado, hemos transformado tus monedas del evento en gemas, me dieron solamente dos, yo tenía como 7000 y algo monedas del evento, estaba tratando de llegar a 10000 para poder subir a Jack-Jack al nivel 2, pero bueno, no llegué y a cambio me dieron esas dos gemas. Y además dice, acepta esta recompensa mágica por conseguir 40875 puntos y quedar en el puesto 22, por eso nos dieron 15 gemas y 3000 de magia. Vamos a ver un poquito cómo fue el evento. Si entrábamos al progreso, aparecían los tres capítulos que debíamos desactivar los tres cristales para poder derrotar a Maléfica. Al final de cada capítulo nos daban como recompensa un establecimiento, además de un montón de monedas del evento. Esto lo conseguimos juntando puntos del evento, enviando a nuestros personajes a desafiar la torre y así conseguimos como recompensa los tres establecimientos al final de cada capítulo. Primero conseguimos el puesto de máscaras de pesadilla, después nos dieron el puesto de tiaras de Elsa y por último el puesto de pelucas de síndrome. Por otro lado teníamos la clasificación, esta tabla se actualizaba en cada capítulo y si quedábamos en los primeros puestos podíamos ganar el establecimiento de cuernos de Maléfica. Yo lo conseguí en el primer capítulo porque quería tenerlo sí o sí, era el único recuerdo que nos iba a quedar de Maléfica en nuestro parque, ese establecimiento lo tenía que tener, entonces fue cuando más me esforcé por quedar en los primeros lugares de los puntos. Si quedábamos en el puesto entre el 1 y el 50 nos daban el establecimiento de cuernos de Maléfica, además monedas del evento y también algunas fichas de revitalización de los personajes cansados. Bueno, en el segundo capítulo ya no me esforcé mucho y en el tercero tampoco, entonces no conseguí más establecimientos, solo uno, pero bueno, me alcanzó para que me quede recuerdo en el parque. Después teníamos la tienda del evento donde podíamos conseguir un nuevo personaje y estoy hablando de Jack-Jack, el bebé de los increíbles. Para eso precisábamos juntar tres fichas diferentes que se iban habilitando en cada capítulo del evento y precisábamos 20 de cada una de ellas y después de reunir todo lo canjeábamos con 3000 monedas del evento. En la tienda también podíamos encontrar personajes de eventos anteriores y atracciones que podíamos canjear con monedas del evento, estuvo buenísimo para los que le faltaban. Yo en este caso ya tenía todos, entonces todas mis monedas del evento fueron para conseguir a Jack-Jack. Y cuando terminó el evento, el personaje Jack-Jack se consigue de forma diferente. Vamos a precisar como requisito, en vez del biberón, tenemos el símbolo de los increíbles. Y además, en vez de monedas del evento, vamos a precisar magia. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado el evento. A mí me encantó. Primero que nada porque incluyó a Maléfica, una de mis villanas favoritas. Entonces, bueno, le dio como una trama, una historia diferente que me gustó muchísimo. A pesar de eso, tenía la esperanza de que nos quede el personaje de Maléfica, aunque sea caminando por nuestro parque, pero no, desapareció completamente. Solo nos quedó de recuerdo, como les decía, el establecimiento de cuernos de Maléfica y nada más. Pero seguramente pronto va a volver con alguna nueva maldición en nuestro parque, así que en algún evento futuro la vamos a tener de nuevo. Como premio final entonces lo único que pude conseguir fue el personaje Jack-Jack de Los Increíbles y este puesto que les decía de Maléfica, pero nada más, nada extraordinario de Maléfica ni un montón de personajes como en otros eventos. De todas formas estuvo bueno que la dinámica fue diferente y a muchas personas que les faltaban personajes y atracciones de eventos anteriores pudieron conseguirlo en esta oportunidad. Además pudimos utilizar un montón de personajes de historias variadas que ya teníamos desde antes para desafiar la torre, entonces estuvo bueno porque teníamos una mezcla de personajes que podíamos utilizar. Por otro lado también recibí un montón de comentarios de personas que tuvieron errores con el juego, no podían enviar a los personajes a desafiar la torre, este fue un problema que tuvieron muchos de ustedes. Y desde el Facebook oficial de Disney Magic Kingdom me estuvieron anunciando que estaban solucionando los problemas, por eso una actualización y después muchos pudieron seguir jugando bien. Igual les dieron un montón de recompensas por el tiempo perdido, fueron errores que ocurrieron con esta nueva dinámica que tenía el evento. Espero sus comentarios, si les gustó el evento, qué consiguieron y qué esperan para el próximo evento, todavía no hay ninguna novedad, así que vamos a esperar. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!